The Lot of Soul. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Esta semana tenemos a una banda que se hace llamar Blacken. Comenzaron allá por el año 92 y los tenemos aquí, presentes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Incluso pueden decir hasta los nombres si quieren, vamos, que tampoco pasa nada. Mi nombre es José Juan, guitarrista del grupo. Yo soy José Manuel, aunque me conocen como Monstruo, y soy el batería vocalista del grupo. Yo soy Colacho, el bajista del grupo. Y aunque los vimos hace un ratito tocar, son cuatro, falta Sandor, que es la nueva incorporación de la banda, sí, después de la marcha de, del Pelado, ¿no? De, bueno, Marcial el Pelado, que lleva también bastante tiempo con la banda. 1992, en todo ese tiempo, hasta el día de hoy han habido algún parón, han estado en, en otros proyectos independientes o paralelos o... como no dejar morir nunca Blacken, pero que estuvieron ahí tocando, ¿no? A José Juan, porque el monstruo se me alarga seguro un montón. Digamos que sí, que estos veintipico años dan para mucho. Es decir, empiezas pues siendo un pibito, haciendo la música que escuchas, la música que te gusta, y luego vas evolucionando a medida que van pasando los años. Evidentemente, pues llegan momentos de paradas en la vida, paradas musicales, o evolucionas, vas cambiando, te va cambiando la vida personal, la vida laboral, y eso también condiciona al grupo. Lo bonito es que se mantiene el grupo, evoluciona junto con el tiempo, y sí, han habido diferentes proyectos, diferentes grupos en los que todo se ha disfrutado y todo siempre ha sido una experiencia. Sí, lo interesante es eso, ¿no? Por lo menos el disfrutar de lo que estás haciendo en el momento, o sea Blacken o sea en algún de esos proyectos que estuvieron ahí en el aire. 1992 decíamos, y después de todo ese tiempo tenemos algo oficial que ya podemos decir, esto suena bastante bien, porque anteriormente sí tienen otras grabaciones, ¿no? Teníamos, tan profesionales igual, digamos, como esta, pero que, claro, que están ahí. Hasta la fecha, realmente todo lo que ha editado Blacken es autoproducido. Las maquetas que sacábamos en los 90 eran cosas de esto de hazlo tú mismo, corta, pega, saca copias tú, distribuirlas tú solo. Bueno, no hemos tenido ayudas de ningún tipo. Hemos tenido dos maquetas oficiales, digamos, dentro de nosotros. Dos maquetas y un, digámoslo, LP, CD, pero que era en también formato... CD, pero eran seis temas, pero bastante largos. No se consideraría ni mini LP ni nada, sino eran seis temas bastante largos. Y después tuvimos el parón, que fue cuando estuvimos experimentando con Tribu. Y a la vuelta, pues hemos grabado esta cosita, este EP. Estamos muy orgullosos de él. Estamos muy orgullosos, son cuatro temas y suena bastante bien encaminado lo que queremos hacer actualmente. Sí, porque los temas, como dice... Alargados. Se han acortado todos esos temas, pero siguen manteniendo la esencia y la contundencia de, del grupo, ¿no? Sí, la raíz de Blacken siempre ha sido la contundencia y unas buenas letras. Para nosotros es importante transmitir musicalmente y líricamente lo que sentimos y lo que pensamos y compartirlo. Puntualizando lo que comentaba José Manuel sobre las grabaciones que teníamos antes de este supuesto... ¿José Manuel? Perdona, bueno, que tú me digas José Manuel como un insulto. El monstruo. Sí. Igual después no lo conoce, le dice José Manuel. Claro, claro, José Manuel, digo yo. Que era yo. Es que el monstruo, claro, toda la vida lo conocemos como el monstruo, pero claro, no todo el mundo te conoce como el monstruo. Claro, las grabaciones que teníamos antes, hoy en día, las tecnologías nos superan. Entonces, cualquiera en casa tiene ya un estudio
donde antiguamente eso era inviable. Antes poder conseguir un multipista, poder grabar en formato cassette, con tus propios recursos, estar limitado a la insularidad, pues era poder conseguir una maquetita. Era un logro, un gran logro. Sí, antes era todo más, como más cuesta arriba, mucho más difícil, ¿no? No teníamos los medios que tenemos a día de hoy. Bueno, Internet yo creo que ha sido, no la salvación, pero como una vía para que la música se pueda difundir a, vamos, a unos es niveles. Es una guía de banda ancha, incluso para la prensa escrita. Yo recuerdo el Sancocho Metálico. Sí, eso es muy exacto. Que era fotocopia tras fotocopia. Sí, sí. Pegatina tras pegatina, y que uno seguía con muchísima ilusión porque te acercaba a cosas desconocidas como bandas de otras islas. Pues hoy en día Internet te permite viajar a la velocidad de la luz a cualquier parte del mundo y poder vislumbrar cualquier zona, ¿no? Entonces es una ventaja, y este trabajo pues también está con las nuevas tecnologías, poder conseguir cuatro temitas que se puedan oír con mejor calidad, ¿no? Y Monstruo, bueno, me imagino que eso es una cosa global, pero te lo digo directamente porque es el vocalista. De sonido gutural a más melódico, combinación de los dos, acortamientos de los temas. Sí, ha sido un poquito... ¿Cómo llegaron hasta ese punto para...? Bueno, realmente, si te digo la verdad, Blacken desde los inicios siempre ha mezclado guturales con melodía. Si tú escuchas realmente la maqueta, la primera, la del ahí está una balada. Hay partes, siempre hemos buscado esa combinación de decir, bueno, no tenemos que encasillarnos en death metal puro ni en tal, sino hacer un poquito experimentar lo que nos gusta. ¿Qué pasa? Que cuando fue la marcha del Pelado, ya estábamos antes de la marcha del Pelado, estábamos evolucionando. Ya estábamos en un proceso de cambio, decir, bueno, muchachos, hay que acortar los temas, hay que tal. Pero después llegó el momento que él marcha y nos deja más tiempo para trabajar internamente en el grupo. Fue como hacer un parón. Vale, ahora vamos a estudiar. Pepe, yo, Colacho, pero sobre todo él y yo nos sentábamos mucho a decir, mira, hazme esto, venga, vamos a cambiar esto. Y fue un proceso, y claro, Colacho que después venía, y ahí es donde lo ves calladito que no ha dicho nada. Colacho es mucho de, esto no me gusta, no, fuera. Esto cambiamos así, 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 y vale. Pero que sí es verdad que fue un trabajo, gracias a ese cambio, de... internamente parar y decir, vamos a escuchar lo que hemos hecho hasta ahora. Y escuchábamos las grabaciones antiguas y decíamos, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué paramos y repetimos cuatro veces otra vez esto? ¿A qué coño viene esto? ¿Se puede decir coño? Sí. Me imagino que sí. Ahora vale. Usar un pitido. Se emitirá en horario adulto, seguro. Pues entonces, ¿por qué hacíamos estas cosas? Y fue, vale, vamos a simplificar sin perder la esencia de agresividad, de potencia, pero haciendo A, B, coro, al final. Coño, como los grupos que escuchamos nosotros, ya sea lo más extremo como los Napalm, ya sea un grupo más asequible como Sepultura, como Bon Jovi, como Iron Maiden, como de todos los estilos, que sigue un patrón. Y nosotros éramos en un tema meter 7 cambios de riff, 8 o 9. ¿Para qué? Pero porque nosotros cuando componíamos le echábamos demasiado corazón. Sí. Y claro, eran unas letras también muy longevas que queríamos transmitir un gran texto, ¿no? Una gran idea, y claro, todo eso sin darnos cuenta venía en nuestro perjuicio a la hora de componer, porque claro, llegabas a hacer un tema de 7-8 minutos que cuando le dabas al play en el minuto 3 y medio ya estabas pensando en el bocadillo que te ibas a hacer o si... Sí. Y perdona, Pepe, más de alguna vez, perdona, José Juan. No, pero señor, hoy se están diciendo lo que nunca se han dicho. Señor de Muñoz. Señor de Muñoz. Pues había veces que, por la falta de experiencia, aunque seguimos siendo inexpertos, hacíamos el tema a raíz de la letra. O sea, la letra era tan larga que teníamos que repetir riff para que cuadrase toda la letra. Es que no, si quitamos estas dos frases, pierde el significado. O sea, lo que decía él, que damos mucha importancia a la parte vocal, a la letra, a la historia que transmitimos. Entonces, como faltasen dos líneas, no. Por eso era como, y termina y taca, 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 otra vez. Porque lo hacíamos a razón de la letra, algún tema que otro. Entonces, escuchando eso dijimos, no, vamos a hacer musical, que suene bien, y después pegamos la letra. Y Colacho, ¿cómo te enfrentas tú al resto? O sea, los otros tres cuando dices, no, fuera. O sea, directamente, no, le das vuelta. No, allí es más o menos, siempre lo decimos, que es como, digamos, entre comillas, una democracia.
según lo que vamos diciendo ahí entre todos, ¿no? Opinamos, decidimos. Si siempre decimos somos cuatro, tres dicen una cosa y uno no, pues ese uno. Sí, sabe, evidente, ¿no? Claro. O sea, siempre es muy. Muy así, eso, ¿sabes? Me quedo sin palabras. Muy democrático. Sí, sí, es muy democrático. Es palabra, sí, es un grupo, sí, una banda, ¿no? Se supone que ya la propia palabra lo dice, que son un grupo. Pero, y eso, o sea, pero si es verdad. Tienes que actuar en consecuencia como claro. tal. Si es verdad, aunque los tres estén de acuerdo y la persona, sea quien sea, dice no y expone sus argumentos y, tío, pero vamos, dense cuenta que esto se parece a tal o tal, 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 puede tumbar a los otros tres. Por los argumentos, si son sólidos, si tienen la razón, no vas por mayoría, sino, oye, pues es verdad, suena tal. O lo tocamos en directo y vemos que la respuesta no es la que esperábamos, oye, pues se tiene que cambiar o coger ese tema y sacarle más partido. ¿Y cómo ves la diferencia en el público a lo que tocaban antes, con esos temas larguísimos, a lo que es ahora con esos temas más cortos? ¿Ves que hay más implicación por parte de la gente? ¿La gente ve el tema y escucha el tema al completo? ¿No daba media vuelta a lo mejor como ocurría yo al principio? Yo estoy de acuerdo contigo, yo me he dado cuenta que sí es verdad que seguimos insistiendo en la insularidad, es decir, el público que tenemos aquí nos conocemos todos, somos todos los mismos. Sí, 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 eso. Y nos hemos dado cuenta que esta nueva manera de componer, un poquito más concreta, más sencilla, pero igual de contundente, tiende a atrapar un poco más, o a por lo menos al público se percata un poquito más de lo que estás haciendo porque no lo estás agobiando, ya que nuestra música es un poco dentro del género rock, heavy metal, dentro del heavy metal un poco extremo también, por lo menos si antiguamente estábamos 8 minutos tocando un tema sin parar, tralla, es verdad que la gente cuando está abajo con la copa en la mano buscan divertirse, no te están analizando, no son críticos musicales. Entonces, sí es verdad que hemos notado esa diferencia de que la gente tiende a escucharte un poco mejor y a divertirse un poco más porque no los agobia sonoramente. Yo lo que sí noto en directo es un poquito ahora, en la nueva etapa del grupo, nos aceptan más. O sea, generalmente el grupo ahora abarca a más personas con estilos musicales diferentes. Antes Blacken lo asimilaban más con música trayera, vamos a ver Blacken para desfasar. Y ahora como que hay grupos de personas que no les gusta el metal, o que provienen de otras tendencias, y se quedan a verlo y dicen, coño, pues está guay, me gusta. Sí es verdad que hay algunos más puristas o de la vieja escuela que te dicen, coño, pues a mí me gustaba más lo antiguo, pero eso es inevitable, no puedes gustar a todo el mundo. O sea, eso uno lo tiene que aceptar y ya está. Pero noto que parece que la música de Blacken ahora se está expandiendo mucho más. Sí, a lo mejor tiene la facilidad esa, ¿no? Que antes no como la tenía, decía Pepe, precisamente por lo largo que era. El coro, la construcción del tema. Ya cuando estás viniéndote arriba, pues mira, ya el tema termina, coño. Y te deja con esa energía. Y antes te venías arriba y seguías arriba y tenías que bajar porque el tema seguía y te tomabas una copa. ¿Que por dónde van? No, creo que es el tercero. No, para mí que es el cuarto. Pues para que no nos pase eso ahora, pero en el estar hablando, porque sabemos que ¿cómo dijiste el nombre? José Manuel. Señor San Cristóbal. No se nos extienda tanto. Vamos a escuchar otro de los temas que tuvimos la oportunidad de disfrutar justamente aquí en este plató con Blacken. Y pues nada, pues lo dicho, vamos a escucharlo y verlo sobre todo. Todos mis sueños y se hace
dejado en vida el corazón. Me he quebrado ya como mi sueño y se ha secado en vida el corazón. Es humanizado ver. Llevo tatuado el estigma del odio. Es humanizado ver. Un indiferente habla por ti. Llevo tatuado el estigma del odio. Es humanizado ver. Es humanizado ver. Llevo tatuado el estigma del odio. Es humanizado ver. Llevo humanizado ver. Llevo tatuado el estigma del odio. Llevo humanizado ver. No quiero verme. Guarda mi beso. No quiero verme. Aquí seguimos en mucho más que rock and roll. Acabamos de escuchar a Blacken, los tenemos aquí presentes y seguimos hablando con ellos. Blacken, tuvieron una época bastante puncarra, pero sí, con todas las letras y en mayúsculas, sí, ¿no? Sí, sí. Tu mano me la casca. ¿Y eso? Bueno, tu mano me la casca. La casca. Sí, eso sí, fue. Me venía todo seguido. Eso fue un proyecto muy divertido. Un verano. Nos dio por sacar temas punky elaborados de manera muy sencilla, con letras muy cortitas, tipo eslogan de televisión, de publicidad. Y lo tocábamos como descanso entre tema y tema de Blacken, entre ensayo y ensayo. Después nos poníamos a hacer un poco el tonto en el local y del tonto salió un proyecto que tuvimos, sí, un par de conciertos, sí, sí, que si te das cuenta es algo que te desinhibe un poco más, no es tan serio como Blacken, sino es algo que bueno. Que por sí, mi parte, sí, bueno, no tenía nada que ver una, claro, cosa con la otra. Vamos. Por mi parte, Colacho también, o sea, Pepe igual no tanto, pero bueno, sí, alguna cosita. Hemos crecido mucho con la música punky, entonces a mí personalmente me gusta mucho el punky, el hardcore y todo. Me llena bastante. Sí, sabemos y bueno, que cantas algunos temas de Barrelillo también. Sí, con también. Alguna, sí, a veces alguna colaboración. En la ducha, de vez en cuando. Bueno, pues siempre nos gusta eso. Y desde que Blacken empezó, casi al principio, sobre todo Pepe y yo teníamos la coña de, si un día sí hicimos un grupo punky, se llamaría Tu mano me la casca, pero tu mano me la casca, no sé. Sí. Y estaba esa coña, incluso llegamos a tocar un par de veces algunas cositas, bueno. Pues todo, como explica Pepe, surgió así como, bueno, vamos a tocar, tal, entre ensayos y ensayo. Hasta que un día nos propone alguien, oye, en el Toño Rock, fue el primer concierto. No, fue ¿Fue el Toño Rock, sí, fue el, sí, Toño, sí, Rock. No, el Toño Rock, fue algo de Guayota, la asociación. La asociación fue Guayota. Sí, 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 verdad, verdad. Y nos dicen, oye, chicos, ¿quieren tocar? Y como Blacken, estábamos, creo, no sé si fue, porque estábamos ya cambiando cosas y estábamos como, habíamos tocado hace poco y tal. Y dijimos, ay, porque eran bandas micro, más bien punk. Sí, no se te oye si no te llevas el micro. Quedaba fuera del lugar, sí, Blacken. Eran más bien grupos punkarra. Y nosotros dijimos, oye, ¿por qué de estos cuatro temas que tenemos en plan cachondeo sacamos seis más y damos un concierto? Pero ahora, como dice Pepe, muy eslogan, odia muerto a la policía, me cerraron comisaría, tu madre es una puta, no sé qué, sabes. Cosas, sí, así, muy básicas. Pero que nos lo pasábamos bien. Y luego me acuerdo cuando subimos al escenario. No estaba en el cartel Blacken, sino Tu mano me la casca. Y muchos heavies que habían, metaleros, vamos a decirlo, que habían por allí, coño, pero sí, sí, van, sí, a tocar Blacken, ¿y esto qué? No sé qué.
Y salta este, buenas noches, somos tu Manu de la Casca, y vamos a empezar y tal. Entonces, los heavy, los metaleros, se empezaron a echar para atrás, como se veía la cara de qué mierda es esta. Se echaron para atrás y los punkis empezaron a venir para adelante, a hacer poco y cositas así. Y gustó, dentro de lo que cabe, no fue nada así, pero gustó. Pero de hecho, está todavía ahí, o sea, no hemos dicho, va, esto... No, pasamos no. Página, no. Es más, yo sigo insistiendo en grabar un disco. Sí, vamos a grabar. Tenemos a Sandor, que el pobre se ha tenido que tocar los dos temas y salir volando. Y lo tenemos que él, cada vez que le decimos, guitarrista de tu mano me la casca, se le pone los ojos como bolillos. Dice, yo no quiero. Yo no quiero tocar. No entender, yo me voy con el dragón volando. Porque él no... Pero... Todo lo contrario a lo que... O sea, quien no ha tenido la oportunidad de verlo, todo lo contrario a... Sí. Pero nos divertimos mucho, es más desinhibido. Blacken tiene que ser más correcto, más los tiempos, medir, pero tu mano es, se rompe una cuerda, no pasa nada, desafinamos, no pasa nada. Te equivocas y estás en dos notas más arriba. Eso es como un sas en toda la boca, ¿sabes? Sí. Y está ahí el proyecto todavía. Pero, y ahí también sigues tú cantando. Cantamos sí, todos. O sea, ahí ya somos dos cantantes. Casi que Pepe canta más que yo en tu mano. Yo soy, entre comillas, el cantante principal y él es el que me hace los coros. Aquí cambiamos las tornas. Y Natado empezó a la coña con Quintrás y al final Quintrás triunfó. Bueno, y Natado también se tuvo su partido. Oye, pues mira, sobre eso, pero... Y una perdón. Una buena reentrada de Inadaptados, ¿eh? Sí. Una buena reentrada. También que van a estar aquí. Me encanta. Pues mira, una pequeña anécdota muy rapidita, muy cortita. Este hombre que iba por la calle un día y lleva desde el 92 con Blacky, ¿vale? Y después de un par de conciertos de tu mano, va por la calle y se le acerca un pibito. Coño, tú eres el guitarra de... Y el tío dice, sí, dice, de tu mano me la casca, dice, sí. Porque veo los vídeos en YouTube. Ah, tío, porque lo ponemos en los asaderos. Y este tío, imagínate la gota gorda de los tipos manga, como mierda, sí. O sea, toda la vida con Blacky y al final te venía a conocer por el otro grupo. Por tu mano me la casca, sí, señor. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, la verdad. Es lo que hay. Bueno, y aprovechando que tenemos el CD de Carne Condenada, sí. Cuatro temas. Supongo que esto será un previo a lo que esperemos sea otro disco, o sí. Cuatro o más. No, esto que es sale EP. Unos durillos el, claro, el grabar. Esto, Jonás, es un EP donde esos cuatro temas no van a salir en ningún proyecto. O sea, es una parte de la discografía de Blacky. Lo siguiente que grabemos, lo que a mí me haría ilusión, es ya un LP completo con 10 temas que no tienen que ver nada con eso. O sea, de la misma línea, pero... Eso sería ese EP, Carne Condenada, y el otro sería un LP con temas nuevos. Totalmente. Sí, la idea de grabar esto era principalmente promocionar el grupo y poder conseguir la ayuda económica, que vergonzosamente le pedirías a un amigo, déjame dinero, y dices, claro, déjame dinero a cambio de cuatro temas que te voy a... Sí, ahora se llama crowdfunding, ¿no? Antes se hacían unos papelitos fotocopiados o en cartón, te daban tantas pesetas, porque no había ni internet, ni había nada, claro, y te compraba el disco de antemano, ¿no? Sí. Para venir con premios de camisas, chapitas y... No esto es algo muy parecido, es una colaboración de todo el que quiera pillar grandes cuatro temas ahí que tenemos. Los cuatro grandes éxitos de... Para poder, como dices tú, en un futuro poder sacar un buen LP. Un LP, claro. O sea, que no es un previo, no es que después en el próximo trabajo aparezcan esos temas. No, esos temas es parte de la discografía y después vienen otros 10 nuevos. Era lo ideal. Que no serán incluidos ni de casualidad, ni bonus track, ni nada por el estilo. Sino directo, esto es lo que hay aquí ahora y esto es lo que se va a quedar aquí. Sí. Eso será inédito. Eso ya pues cuando se vendan las copias que hemos hecho, empieza coleccionista. Exacto. Después pasa eBay y demás, y ya empezarán a precios exagerados porque no hay más copias. Y te pondrán el proyecto de guitarra de tu mano, usted me la casca. Y de repente despertaremos todos y nos daremos cuenta que estamos en la playa y que todo fue un sueño guapísimo. Sí, pero imagínate, no sé, por pensar, el mismo pibe ese que te encontraste por la calle dice, el primer disco de Blacken,
del guitarra de tu mano me la caja. Claro, ¿qué es eso? ¿Es eso? Sería ya el... sí. La ¡qué movida! Y triunfa, colega. Claro, y al final te está replanteado. Digo, ¿qué hago? Ojalá. Tu mano, no, pero lo que dice Pepe, o sea, tu mano va a grabar, ¿eh? Sí, y sí, sacaremos sí, sí. algo dentro eso de eso lo tengo clarísimo. Además, lo intentaremos hacer un poquito la vieja usanza. Sí, decir, nosotros un poquito de sonido garaje, esas fotocopias, aunque luego salga todo en plan imprenta, o sea... Que se note un poquito la parte garajera, raíces, sí, ¿no? Sí, de los principios, digamos, que antes sí, no había Photoshop, sí. sino el corte y pega, era una tijera y un pegamento. Sí. Y ya te vamos a contar a ti. Y ¿no? iba, de hecho, la primera, haciendo, ¿no? la primera de Black, en la del No, fue así, corte y pega, sí, sí. fotocopia, fotocopia, pero una por una, y los cassettes grabados en doble platino, uno por uno, uno por uno. Comprábamos las cajas estas de TDK, sí. de 10, y con una paciencia, porque claro, no estudiábamos ni nada, bueno, nos escalqueábamos mucho, y era por las tardes, en mi casa, nos reuníamos y... A grabar. Bueno, ahora porque va en celofanado y tiene toda su historia, sí. y hay empresas que se dedican sí, al sí. tema, ¿no? Pero tampoco te crees que hay muchos grupos que a lo mejor no, ni siquiera llegan a... A esto directamente lo hacen igual en la sí. en la casa y sí. con un bolígrafo o pegatina sobre el CD y van, sigue van sacando. Existiendo ese espíritu todavía. Sí, sí, sí. El hazlo tú mismo todavía está, sí, está sí. ahí en el aire. Hay muchas bandas que todavía lo siguen, lo siguen utilizando. Aparte del físico, ¿descargas o que se pueda escuchar en YouTube o redes sociales? Aquí tenemos al experto bloguero. ¿Cómo se dice? Community manager. Community manager de Blacken. Por lo pronto, yo lo derivo en de otros colegas. Hazme la página. Por lo pronto, si no me equivoco, lo tenemos en físico solamente. Sí, en físico. Estaba planteándose lo de ponerlo como descarga y tal, pero de momento... ni hemos tenido tiempo, como decía Pepe, cada cual tenemos nuestras familias, nuestro trabajo, tiempo, tal. Entonces no nos hemos parado. Somos un poquito nulos con el tema de internet, así que lo derivamos en otras personas. Oye, ¿me puedes hacer la página? ¿Me puedes poner esto? ¿Me puedes estar? Entonces nos están ayudando algunas personas por ahí. ¿Por qué página tienen? Al menos lo sí. viene presente aquí, ¿no? En Blacken... ¿Punto es? Bueno, Blackenet.es. Sí. Videoclip. También le iba a preguntar que sacaron hace poquito un, sí, digamos, un popurrí ahí de varios conciertos. Y demás. Acústicamente es uno de los temas del EP y luego visualmente es un popurrí, como bien dices, de muchos conciertos. Mm. Se les pone un poquito blanco y negro y tratas de promocionar un poco el grupo visualmente. Sí. Pero sí, sí está en proyecto poder grabar un videoclip. Además necesitaremos ayuda de los colegas de Lanzarote sí. para intentar... elaborar un buen videoclip oficial, por así decirlo. Sí, claro. Esa, sí, pero además una de las propuestas que me gustó bastante que hicieron fue la última promo, ¿no? Que iban pidiéndole a cada uno de otros grupos camisetas o banderas sí, o lo que fuera, sí. para que fueran, o sea, estuviesen también representados a su sí. vez por las fotos promocionales de eso ustedes. Fue una sorpresa, sí. fue una idea sin decirles a ellos qué iba a pasar. Entonces nosotros teníamos pensado coger, sobre todo porque tenemos mucha amistad personal y con las bandas de aquí, y fue una sorpresa cuando íbamos a sacar esto de promocionarnos también con sus logotipos, con pues, la manera de representarlo en la camiseta, en fotografías, para precisamente darle sorpresas a la hora de decir, oye chicos, contamos con ustedes también. Sí, bueno, llevan toda la vida compartiendo escenarios claro, prácticamente con los mismos. Claro. Porque yo casi yo creo que es una pregunta que le haré a todos los que pasan por aquí. El relevo generacional casi es como fugaz. Sí. Casi no se ve, ¿no? Tenemos un problema o... Hay bandas nuevas, pero son el Pepito, el Juanito, el Fulanito, somos los de siempre con otros proyectos. No hay, por lo menos en Lanzarote, que yo caiga... No veo bandas nobles, bandas nuevas realmente de pibitos de 18 o 20 años que tú digas, va, mira qué grupazo nuevo que está. No, somos los mismos. Quizás sí, prácticamente sí. Tenemos que desaparecer o morirnos o algo para que haya una innovación. Joder, no hay metal, no, hay que hacer algo. Pero no sé. Hablando de nuestro género, porque es el que nos compete, la verdad es que sí nos estamos quedando escasos. Es decir, ya no hay bandas de rock. Nuevas que tú digas, wow, qué pasada, ¿no? Siempre somos los mismos. Si te sorprendes un proyecto que hace este con el otro, claro. que se fusionan y hace, ay, sí, pero es aquel, el de... Sí, no, y encima, hasta en el punto en que no existían, en el caso de Blacken, estuvo Tribu, en el caso de Galio estaba Bento, o sea que encima desaparecen los grupos, digamos, principales, por llamarlos de esa manera, y aparecen otros grupos paralelos, pero siguen siendo los mismos. Seguimos siendo los mismos.
No hay una continuación, a lo mejor, por otra... No hay sangre fresca, no hay gente que tú digas, no sé quién eres, pero tienes un grupo guapísimo. Sí. Y no, que seguimos siendo que si el Pedrusco, que si el Landelino, que si... Lo mismo decimos. Sí, estamos escasos ahí en ese, en ese sentido. Yo creo que vamos a escuchar otro temita, ¿no? Ya que estamos. Perfecto. Perfecto. Pues... Blacken. Llenado infinito, el silencio la calla, yo entiendo, un vacío llenado infinito, el silencio la calla, yo entiendo, no sabes que pudo haberte fallado, todo morirá, te pasa por el viento. Tormenta indomable, gloriosa que es la vida, en un momento te consigue aplacar. Tormenta indomable, gloriosa que es la vida, en un momento te consigue aplacar. Por más que grite, por más que luce, por más que quiera, te voy a ver. Vino, vino, no tiene sentido, por más que grites, por más que luches, por más que quieras quebrar cadenas, un caso perdido, tu vida ya no tiene sentido, no tiene sentido. Intentas escapar de los recuerdos, cuando arriba prisiones en tu mente. Un vacío llenando infinito, el silencio no acalla, no bien verlo. Un vacío llenando infinito, el silencio no acalla, no bien verlo. Por más que intento, por más que creo, que duele soñando en verdad el pasado. Un caso perdido, tu vida ya se ha consumido, se ha consumido. Por más que intentas, por más que creas, que puedes soñando enmendar el pasado. Un caso perdido, tu vida ya se ha consumido, se ha consumido. Hay alto, alto, solo lo alto, mira la gente como el peso. Es la misma, último abrazo, del final, beso de cadáver, paso perdido. Tu vida ya no tiene sentido, para morir. Tu vida ya no tiene sentido. Continuamos en Mucho Más que Rock and Roll, continuamos con Blacken. Tenemos Carne Condenada, tenemos a Blacken, toma, te lo dejo. Y tú mismo me haces ahí una presentación, venta de ese nuevo trabajo, dónde podemos conseguirlo, ya que en internet poquito vamos a poder escuchar, claro, sino a través de ese videoclip, los que están en Lanzarote, dónde pueden conseguirlo, y quien no esté aquí, cómo puede conseguirlo.
Carne Condenada, lo último de Blacken, puede conseguirlo a través del mismo grupo en la página www.blacken.es o bien en Lanzarote. ¿Hablo normal? Normal. Sí, mejor. 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 No te iba a decir que hables como canto. Este es el momento en el que casi apagan la tele. Ya casi. Sí. Estás diciendo, este tío es un capullo. Sí, sí, sí. A lo mejor se impresiona y dice, ¿por qué no lo vende como...? ¿Por qué no habla como canta? Y te hago hacer un gutural y un melódico a la vez vendiendo... nada, es broma, pero... me gusta, me gusta. Bueno, en Lanzarote lo pueden conseguir en el pub, bar, no sé cómo sería, búnker, que está en la calle San Antonio, donde antiguamente era el Tsunami, después fue el Gel y ahora es el búnker. O bien en la escuela privada Esacán, que está enfrente del Gran Hotel. ¿Por qué en una escuela privada? Porque yo doy clases allí. Pues se la tengo también al lado de los cosméticos y todo eso. Tengo cremas reductoras, está Black. Sí, y carne condenada. Sí. Y carne condenada. Un poco. Fuera de tono. En los conciertos que damos, cuando damos alguno, o bien nos lo piden por Facebook, si hay gente que sí, que me lo han pedido, todavía no se lo han mandado, pero por mismo Facebook o por la página, pero sobre todo por el Facebook, manda un mensaje, oye, soy de Tenerife, me gustaría tal y cual, o contra reembolso, si lo mandamos nosotros, camisa, CD, lo que sea, hacemos tal. Aprovecho para decir un poquito, puedo explayarme, nada, decir una tontería nada más. Sí, siempre. En los conciertos también se puede comprar. En los conciertos está el mismo precio. O sea, valora si puedes ayudar una banda local que se lo está currando, que está intentando salir para adelante con su sueño, en vez de una cerveza o dos. Oye, eso es muy personal, ¿no? Pero coño, ¿será que uno piensa diferente y me queda X euros? Oye, pues mira, te pillo el CD, te pillo la camiseta. Y pasa mucho. Que después, ya yo, no hay conciertos, coño, es que a veces cuesta subirse al escenario, no es tan fácil. Entonces, todas estas cositas, el ayudar a los grupos, no nos vamos a hacer ricos, sinceramente. Es simplemente es salir para adelante un poquito con ilusión, ¿vale? Por eso nos ponemos tan pesados en los conciertos o cuando vemos a alguien, me pillas ese CD, es por eso, porque necesitamos para después grabar algo mejor. Vale. Yo hace muchos, bueno, tantos no, que tampoco soy tan viejo, pero hace años sí recuerdo cuando el Sancoño Metálico, una de las técnicas de vende, dice, teño, ¿tienes 20 duros ahí? Y que le decía que sí, te daba los 20 euros y decía, toma, para ti, te los regalo. Bueno, sí, te lo vendo. Eres hacemos, bueno. Hacemos un change ahí, pero bueno, eran 20 euros en la época, que también era dinero. Claro, claro. Me parece que a veces la gente le cuesta y sí, dice, sí. No, es que no me queda. Y después lo ves con una copa en la mano y dice, coño, joder, qué coraje. Yeah. Bueno. O no le gusta o prefiere privar, pero eso es muy personal. Sí, bueno, cada uno después ya elige claro. qué es lo que quiere, si quiere apoyar, si quiere tener esa cerveza o lo que... O igual, o ese refresco, supongo que aquí, aunque no se hable tanto de eso, pero todos pensaremos igual, que conciertos de bandas locales, gratis, y van cuatro gatos, y después como traen a alguien de fuera y pagando, y se llena. Tampoco me cabe en la cabeza, pero bueno. Sí. Y además, normalmente siempre vamos los mismos que vamos, los mismos grupos, sí. O sea, la misma gente de otras bandas van a los mismos conciertos de otras bandas y un poco siempre se ha llevado esa dinámica. Pues, y aprovechamos que estamos, invitar a que cuando haya un concierto... Apoyar vaya, a las bandas, claro. Básicamente. Eso es lo... No cuesta decir. Nada, es hacer algo diferente. No. Simplemente ir a un conciertito y pasarlo bien. Exactamente. Pues señores, si quieren decir algo con ellos, alguno que te veo ahí callado, coge ahí el micro que no, tiene. No, la mano. Mosca del pollote este aquí. Lo tiene claro. Pues lo dicho, gente, yo darle las gracias por haber participado en esta aventura en la televisión. Esto yo creo que es inédito, por lo menos en Canarias ahora mismo, que haya un programa de rock and roll en toda su amplia gama musical. Y contar con ustedes y con otras 8 bandas que han ido desfilando por los platos de Biosfera Televisión. Nosotros agradecerte el trabajo que estás haciendo, la oportunidad de estar aquí, la oportunidad de que de casa nos puedan ver y de poder promocionar un poquito la música del grupo, fundamental, y que sigas con la labor que siempre has estado a pie de cañón con el rock and roll, no solo en Lanzarote, sino también en Canarias. Las cosas no se dicen, que a veces uno se emociona. Pues es que es así. ¿Verdad? Todo el mundo siempre pone el tema de Wikipedia. Digo, sí. Yo tengo a Jonás en Lanzarote. Jonapedia, colega. Sí, sí. O sea, brutal. O sea, ¿te acuerdas de un concierto del 83 que tocaron tal? Pero lo tengo, sí, lo tengo. Si tienes fotos con nosotros en la playa que no tiene ni mi madre. O sea, ya. Es que... El de Punta Mujeres sí lo tengo. Pero tú no estabas tú todavía tocando. Sí, sí, verdad. Organiza el pirata. Cuando venga Galio se lo... Y la gente que apoya el rock and roll. Y la gente que apoya el rock and roll. Sí, de verdad que sí. Antes habíamos movimiento en los conciertos, ¿eh? Sí. Antes la gente se trasladaba hasta Punta Mujer a ver un concierto.
Y el palenque en aquella época se llenó hasta... Se llenó, tío. Que fue una pasada. Antes se vivía mucho más la historia musical y todo. Ahora... Pero es lo que estamos hablando. Antes éramos nosotros con 16, 20 años. Uh-huh. Todos nosotros. Sí, no habían cargas en un tiempo. Claro, nosotros todos hemos crecido. ¿Y dónde está la nueva generación? Uh-huh. Estábamos comentando antes con el tema de las bandas. Sí. Todos nosotros formamos bandas. Montones de bandas, o formamos programas de radio o fanzines, y hoy en día nadie está sustituyéndonos. Seguimos siendo los mismos, simplemente cambiando de grupo, pero no viene sangre nueva. Pues lo mismo pasa en los conciertos. Nosotros llegamos también a evolucionar, tenemos familia que antes no teníamos, y claro, si no nos sustituye nadie cuando haces un concierto, volvemos a la redundancia. Sigue estando vacío. El público es el grupo que va a actuar después de que toques tú. Sí. Tenemos que intentar cambiar eso, pero bueno, eso es complicado. Solo decir, nada, pues yo los invité. Ahora, si quieren, invítenle ustedes a que la gente acuda a los conciertos y disfruten. Mira, la idea es ir a los conciertos, la idea es disfrutar. ¿Que lo estamos viendo ahora en la tele? Pues mira, perfecto. ¿Que los puedes ver en directo en un concierto? Mejor todavía. Blacken, mucho más que rock and roll en Biosfera Televisión. Y señores, nos vemos en el próximo programa. Puertas del infierno.